Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Y en este video iba a hablar de pensamiento positivo, de palabras que tienen un poder para transformar la energía de la mente, nuestra energía personal, y por lo tanto transformar la realidad. Generalmente, cuando estamos atravesando una gran crisis, tenemos mucho pensamiento negativo, mucho pensamiento tóxico, muchas emociones oscuras. La tristeza es la más común, la ira, el enojo, el resentimiento, es como que la vida no tiene sentido, caemos en la depresión, caemos en estados de la mente de desesperación, entonces caemos en la idea de que la venganza nos va a solucionar la vida, por ejemplo. Es muy importante empezar de a poquito a sembrar pensamiento positivo. ¿Y cómo se hace eso? Hay muchas formas. Pero la repetición de afirmaciones o mantras son pequeñas frases que tienen una energía, porque la palabra, el sonido también tiene una energía, que ayudan a sincronizar la mente, armonizarla, equilibrarla de a poquito. A lo largo del día, practicar uno de estos mantras, sentirlo. Pero bueno, en este caso voy a explicar seis afirmaciones o mantras. También se pueden repetir palabras, amor, amor, amor. Si tu mente está funcionando en el nivel del odio y de la falta de perdón todo el día, uno de los remedios que se puede aplicar es la repetición de la palabra amor varias veces a lo largo del día. Y cada vez que lo haces por algunos minutos. Entonces vos empezás a todo el discurso mental de odio que vos estás teniendo en este momento, ¿no? Porque quizá alguien te lastimó, entonces vos odiás a esa persona, vos necesitas ver que se consuma algún tipo de justicia divina, de castigo sobre esa persona, que en definitiva es una venganza. Entonces para contrarrestar y disolver el poder de esas energías, vos podés empezar la repetición de la palabra, simplemente la palabra amor, y sentir, ver cómo la palabra se siente en el cuerpo físico, cómo se sienten las emociones varias veces a lo largo del día, algunos minutos cada vez. Por supuesto, este es uno de otros procesos que uno podría hacer para sanar, y es una técnica que yo utilizo. Entonces, pueden ser palabras, mantras, afirmaciones. Entonces, quiero describir seis que a mí me parecen, y después hablo de la séptima, pero seis que a mí me parecen importantes para los momentos difíciles, los momentos donde todo nos parece oscuro, los momentos donde no podemos ver la luz del sol, donde sentimos que nos ha quitado la gracia a Dios, etcétera, etcétera. Hay que sembrar pensamiento positivo entonces. La repetición, usted elija alguno de estas afirmaciones y mantras, trabájela un día, trabájela un rato, después trabaje otro rato otra afirmación, o otro día otra afirmación, o una semana trabaje solamente una afirmación, la otra semana trabaja otra. O sea, cada uno de manera intuitiva que lo haga de la manera que sienta que lo tiene que hacer. Esto de hacer afirmaciones, ¿eh? De repetir en la mente frases o palabras para cambiar la energía, el equilibrio emocional. Primera afirmación. Miro para este lado porque las tengo escritas para no olvidarme de ninguna. Todo está bien. Todo está bien. Fíjense que es algo que desde niños lo hemos escuchado probablemente de boca de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestro padre. En un momento de desconsuelo donde algo muy malo nos pasaba o algo malo, tu mamá te consolaba diciendo todo va a estar bien, como diciendo todo se va a arreglar, todo se va a arreglar, todo está bien, no es tan grave lo que pasó. Entonces, empezar a repetir este mantra, supongamos que usted lo repite 5 minutos ahora, ¿usted sabe cómo se va a sentir después de los 5 minutos? Se va a sentir aliviado, se va a sentir protegido. Se va a sentir que hay como que se descarga un peso de la espalda, un peso de encima. Trae alivio esto, porque es algo que escuchamos desde niños,
tiene mucho poder en general algo tan simple. Si usted a lo largo del día ha venido pensando en todo lo desgraciada que es su vida, y de pronto usted empieza 5 minutos a repetir todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, significa que nada es tan grave como vos te crees y que la vida te va a abrir innumerables puertas y Dios no te abandonó ni perdiste la gracia del universo ni la gracia de Dios, como usted quiera decirle. Toda solución tiene una puerta o mil puertas por la cual salir de ese problema y encontrar luz. Todo está dado en el momento presente, tú ya eres luz. O sea, Dios está en ti. En realidad, no hay problema que sea tan grave. Lo que sucede es que lo perdemos de vista, todo esto, los seres humanos. Lo solemos perder de vista y quedamos atrapados en repetirnos mentalmente todo lo mal que nos va. Y que todo va a salir mal y que nada va a funcionar y que todo es un caos. Todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien. Segunda afirmación. Permiso que me tomo un mate. Segunda afirmación, puedo verlo todo. Puedo verlo todo significa puedo ver que Dios está en todas las cosas, inclusive en mí, que los planes que uno tiene son los planes de Dios, que Dios está incluido en todo caso en todos los planes, que hay una realidad mucho más profunda de la que vemos. A veces vemos que nos sucede algo que nosotros decimos, eso es malo, pero estamos viendo la mitad de las cosas. En los planes de Dios tiene que acontecer eso hoy que vos decís que es malo, para el día de mañana acontecer una cosa positiva, amorosa, para aprender sobre el amor, sobre la compasión, sobre la humildad. Dios está en todo. Las cosas no pasan porque si el universo no te hace daño, porque sí, para joderte la vida. Dios está en todo, puedo verlo todo, puedo verlo todo. Puedo verlo todo significa puedo ver en profundidad las cosas y no solamente me quedo con el dolor de mi ego. Aparte de practicarlo, de repetirlo mentalmente, es importante reflexionarlo a lo largo del día o a lo largo de la semana. Por supuesto que esto puede complementar cualquier ritual mágico, cualquier trabajo de metafísica, cualquier trabajo de ley de atracción. Esto también pasará, el tercer punto, esto también pasará. Eso significa que nada es permanente. Hoy te va mal, esto pasará. Las cosas no son por siempre de una manera. El equilibrio que tú has perdido el día de ayer y hoy tienes desequilibrio, tú dices este desequilibrio, a veces hay tanto dolor que uno cree que por siempre va a estar solo, que no va a ser amado, que todo va a salir mal, etcétera, etcétera. Y todo está sujeto a cambio, todo esto pasará. Empecemos a tranquilizarnos, a aliviarnos, a sentirnos conectados a lo divino, a sentir a Dios dentro nuestro. Todo esto pasará. No más. Repetirse mentalmente, no más. ¿No más a qué, Rodrigo? ¿No más a qué? Bueno, y ahí uno puede agregar, ¿eh? No más personas tóxicas, no más situaciones tóxicas, no más situaciones de desamor. Significa poner un alto a las situaciones que te han hecho daño y que han logrado que tú estés así como estés hoy, en una gran crisis personal, mental, emocional. Para algunas personas será no más permitir abusos, no más gente tóxica en mi vida. Voy a intentar no más cometer errores en mi vida. Por supuesto, me permito equivocarme también, ¿eh? Pero los errores del pasado no me permito más volver a lo mismo. No más significa cortar con patrones de conducta tóxicas, con personas tóxicas, con propuestas tóxicas, con eventos tóxicos, con eventos del pasado, heridas emocionales. Bueno, no más seguir sufriendo por algo que pasó hace 20 años, me voy a sanar, no más. Es importante repetírselo mentalmente, pero también hacer una reflexión sobre este punto. Es muy importante. Reconozco la divinidad en esto. Reconozco la divinidad en esto significa, se puede decir de otra manera, reconozco la presencia de Dios en todas las cosas. La gente dice, sí, claro, Rodrigo, la presencia de Dios.
Pero resulta que cuando hay dolor, te olvidas de lo divino, perdés la conexión, ya no te sentís amparado por Dios, protegido, ya no sentís que tu camino está iluminado, perdés la idea de que hay una gracia divina. Entonces perdemos de la conciencia de que somos divinos, que tenemos Dios dentro y Dios está en todas las cosas. Entonces todo esto que pasa, reconozco la divinidad, significa en todo esto que pasa que no me gusta, todo esto es un aprendizaje. Y si usted quiere ir más profundo, tiene que entender que es bienvenido lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo alto, lo bajo, las personas buenas, las personas que se comportan de una manera tóxica. Todo es bienvenido porque todo es un aprendizaje y está Dios detrás y en lo profundo de todas las cosas. Pero esto es más difícil de entenderlo porque la gente dice, usted está loco, Rodrigo, ¿cómo voy a bienvenir, voy a darle la bienvenida a mi vida a las cosas malas? Bueno, pero todo lo que pasa tiene, digamos, un correlato divino o está dentro de los planes de lo divino, está conectado a lo divino. De todo se puede aprender. De lo bueno es fácil aprender, de lo malo un poco más difícil, pero se aprende igual. Dándonos un poco de tranquilidad, de sanación, cambiando un poquito el estado mental con estas afirmaciones, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Significa, si yo hago las cosas bien en este momento, todo este estado negativo va a transmutar, va a cambiar y lo mejor está por venir. Me lo digo a mí mismo, lo siento, lo medito. ¿Y saben cuál es la conclusión a la cual van a llegar cuando se dicen lo mejor está por venir? Esperanza. Entonces, el día que trabajen esto, van a trabajar la esperanza. Siete afirmaciones. Sin embargo, nombré seis. Todo está bien, puedo verlo todo. Esto también pasará, no más reconozco la divinidad en esto, lo mejor está por venir. ¿Cuál es el punto número 7 o la afirmación número 7? La que brota de tu corazón por intuición después de hacer estas seis afirmaciones. ¿Qué brota de tu corazón? Algunos ejemplos de lo que puede brotar del corazón. Rodrigo, estas seis afirmaciones se enfocan en mí. Ahora la séptima afirmación, quiero yo enfocarme en todos los seres que existen. Entonces se me ocurre en el mantra budista que todos los seres sean felices. Porque todo esto, si ustedes se ponen a analizar, gira en torno de uno. En cambio, el séptimo mantra o la séptima afirmación o la séptima palabra de poder puede girar en torno al bienestar de todos los seres que existen. Blanco, negro, alto, bajo, europeo, americano, rico, pobre, del norte, del sur, lo que sea. Todos los seres que han existido, que existen y que existirán, que sean felices, que puedan iluminarse, que puedan lograr el amor, que puedan evolucionar. Ahí tú estás expresando en un nivel energético universal. Y probablemente sea más poderoso que todos los niveles anteriores. Probablemente no estoy seguro que las seis afirmaciones anteriores. Pero acá déjese guiar por su intuición. Si su intuición va por el lado este que explico yo, bien. Si no va por este lado, no hay ningún problema en eso. Entonces, pequeñas semillas a las que regar todos los días que provocan grandes cambios en la mente, en las emociones, en el circuito energético, en el karma, en las energías. Espero que sea de provecho como lo ha sido para mí, lo es para mí.